A continuación, Ventana Inmobiliaria. Estad en Diario TV Multimedia. A continuación, Ventana Inmobiliaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Desde casa, desde donde nos estén escuchando, los saluda Gabriel González Tobilla, desde las instalaciones del Diario de Chiapas en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez. El día de hoy me acompaña dos personas. En primer lugar, mi compañero Leonardo Toledo Lugo. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Qué gusto, Gabriel. Pues aquí estamos de vuelta. Un placer saludarlos a todos de nuevo. Y como siempre, bueno, este programa es para informarme de los conocimientos más básicos para evitar cualquier tipo de fraudes inmobiliarios, como los más complejos como temas de inversión. Todos los jueves a las 5 de la tarde estaremos compartiendo información necesaria y muy básica, digerible para todos, respecto a todos los procesos de compraventa y arrendamiento de inmuebles, créditos hipotecarios, tanto Foviste, Infonavit, créditos bancarios. Y también el día de hoy tenemos un invitado especial, el asesor inmobiliario profesional de ya de México, José Luis Catalán. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Bien, gracias. Muchas gracias, Leo, Gabriel, por la invitación. Venir. Y pues aquí estamos. Excelente. Pues el día de hoy vamos a hablar de cómo iniciar tu negocio inmobiliario, que yo creo que hay mucho desconocimiento y muchas veces llega a ser hasta un tabú el cómo operan las inmobiliarias, cuál es su principal labor, qué tipo de actividades tienen que llevar y qué tipo de retos llevamos todos los días a la hora del campo, a la hora de estar en la computadora, en las llamadas con los clientes. ¿Qué tipo de clientes prefieren tener una inmobiliaria y por qué deberían contar con un asesor inmobiliario? ¿Y por qué los que han hecho operaciones por su cuenta, qué retos han enfrentado todos los días? De igual forma, agradecemos a los directivos del Diario de Chiapas y a todo el equipo de Multimedia por brindarnos las instalaciones y este espacio para ustedes y darles todo lo mejor. José Luis, ¿qué te parece si nos compartes un poco de cómo fue que te encontraste con la industria de los bienes raíces? ¿Cómo iniciaste la intermediación inmobiliaria? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿En qué punto de tu vida estabas en ese momento que dijiste, sabes qué, lo mío son los bienes raíces? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Pues fíjate, Gabriel, que lo mío fue un poco casualidad. Mi trabajo me pedían buscar locales para abrir diversos puntos de venta. Entonces, obviamente, todo esto lo entendí de una manera indirecta. O no era una manera profesional, simplemente era como hacer mi trabajo compartiendo, buscando opciones en arrendamiento para en ese entonces el que fue mi patrón. Y obviamente hace un año y medio me dedico a la parte de los bienes raíces. Lo encontré, me profesionalicé. En enero tuve mi certificación y pues obviamente busqué justamente esa manera, ¿no?, de poder ayudar a las personas, que justamente era la parte de mi personalidad, y obviamente buscar esa ayuda a través de esta parte del asesoramiento inmobiliario, ¿no? Que es muy bonito la profesión. Entonces, bienvenidos a los que se quieran sumar.
Muchas gracias, José Luis. Pues yo te entiendo mucho. Entonces tú pasaste, como la mayoría de nosotros, de ser empleado a ser emprendedor inmobiliario, que se dice fácil, se enfrentan muchos retos, sobre todo cuando estamos tratando con nuestros clientes, que todos son tienen situaciones muy diferentes, han pasado por experiencias inmobiliarias y personales, las cuales es nosotros entramos en una responsabilidad muy grande porque estamos hablando de su patrimonio. No es cualquier cosa, no solo son ventas, no es solo vender, es entender la necesidad de esta familia al momento que toma una determinación de venta o de rentar un inmueble de su patrimonio, en donde muy probablemente crecieron ellos o crecieron sus hijos, y hay muchísimos recuerdos en estos inmuebles. Y no podemos solo llegar y, ¿sabes qué? Tu casa vale tanto, la vamos a sacar a la venta y se acabó y me vas a pagar tanto. No, realmente tenemos que ser empáticos como asesores inmobiliarios. Y ahí en casa, la audiencia que nos esté escuchando, si tú ya te dedicas a bienes raíces, a la intermediación inmobiliaria, y no has tenido los resultados que esperabas o trabajas excesivamente por un monto que tal vez sea muy por debajo de tus metas anuales, te invitamos a que te quedes el día de hoy a escuchar todo el programa, ya que todos los días estamos pues viendo la manera de apoyar a estas familias para que puedan tomar una determinación así. Ahora, ¿cómo funcionan las inmobiliarias? Muchas personas creen que ganamos cantidades exorbitantes de dinero, que hay muchas ideas y tabús respecto a la profesión, pero realmente nunca se habla claramente cómo deben de ser. Hay muchas personas que se hacen llamar asesores, que son en realidad coyotes, en la industria les llamamos coyotes, que son estas personas que te dicen, ¿sabes qué? Yo por tu propiedad te consigo un comprador que te pague 2 millones, pero yo la voy a vender en 3 millones y yo me quedo 1 millón y ya tengo 1 millón en una operación, ¿no? Realmente esto no es lo correcto. Si tú estás tratando con una persona así, que no es profesional, que no lleva procesos, que no tiene formatos para llevar a cabo un proceso de arrendamiento o de compraventa, ten mucho cuidado con quién estés tratando. Y ahorita vamos a hablar de los temas de cómo iniciar tu negocio inmobiliario. Les vamos a platicar de los 3 secretos del éxito inmobiliario que debemos llevar a cabo como asesores, ya sea que te estés iniciando o que ya tengas mucha más experiencia, que ya lleves unos años, pero realmente los resultados no son los que esperabas. Pues primero, empecemos por el secreto número 1, que es cómo captar un inventario sano. ¿Qué opinas, Gabriel? Dejar de perseguir a los propietarios en llamadas frías. Pues anteriormente, como eran los bienes raíces, ¿no? Todas las personas, antes de la tecnología y todo, ¿cómo era la manera más efectiva? Pues de boca en boca, que sigue funcionando. Pero pues los resultados pueden ser multiplicados a través de otras personas. Entonces, si nos vamos al punto de dejar de perseguir a los propietarios en llamadas frías, que es el famoso cambaseo. Cambaseo es salir a hacer llamadas a lonas en venta y renta a la calle. Pues normalmente puede ser bastante... pues te desanimas porque estas personas no te conocen como asesor y normalmente pues nos cuelgan porque no quieren, parecemos como un vendedor más. Entonces, tú tienes que desarrollar una red de referidos para que a través de tu lista cálida puedas llegar a personas con las que directamente no tienes contacto, pero puedan hacer las llamadas por ti. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Ustedes cómo lo han logrado en ya de México? José Luis, ¿tú has aplicado este método de desarrollar una red de referidos? ¿Te ha funcionado? ¿Te han contactado más? Platícanos más, compártenos cómo funciona, cómo crear una red de referidos. Pues pues sí, como lo dices, creo que todos tenemos una herramienta poderosa desde nuestro teléfono, simplemente con levantar el teléfono y ver cuántos contactos tenemos en esa línea. Ahí podemos empezar con nuestros conocidos, con nuestros referidos para que nos recomienden en la parte de la asesoría inmobiliaria, que ellos sepan obviamente que de a qué nos dedicamos, y obviamente esto va a ser un paso más adelante para que te refieran más clientes, más compradores, o que simplemente la gente te conozca y te recomiende por tu trabajo. Así es, como bien dicen, y a todos los que nos escuchan, ¿qué es la lista cálida? La lista cálida son todos nuestros contactos, personas con las que nos desarrollamos día a día, el portero, el trabajador de la esquina, todas las personas que nos conozcan, ellos tienen un potencial muy grande, que es conocer personas que quieran vender, rentar o comprar. Y bien, Gabo, hacer lo mismo con propietarios que te encuentren y soliciten un apoyo para vender su vivienda. Eso se refiere a que debemos estar a un solo clic de cualquier persona en todo el país, incluso en el mundo, que quiera adquirir o rentar una propiedad en tu zona de trabajo, que debe estar bien definida.
y debes estar fácil de encontrar. Que alguien entre a los buscadores de internet como Google y que con el simple hecho de poner busco asesor inmobiliario en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal de las Casas o en Ciudad de México, en Guadalajara, que tú seas de los primeros que aparecen en el buscador. Y así evitamos esta... Es un proceso de ventas. Cuando tú empiezas en bienes raíces, es una curva de aprendizaje, porque hay que ver esta profesión, como lo dice el nombre, es una profesión y no puedes esperar resultados inmediatos. Es como estudiar cualquier otra carrera, como ser abogado, como ser arquitecto, como ser doctor. ¿Cuántos años un profesional se toma para estudiar toda la información y prácticas y todo lo que tiene que hacer para poder llevar en práctica todos los conocimientos que ha adquirido en la universidad? Pues normalmente son por lo menos 5 años, ¿no? Ahora hay modalidades de 4 años, pero por ejemplo un doctor pues nunca deja de capacitarte. Ahora, el reto número 2 es cómo generar un flujo de prospectos, cómo realmente llegar a cerrar más operaciones como metas en objetivos y este año. Pues ya tenemos el inventario sano, que cabe recordar que inventario sano es tener un inventario de propiedades en venta o renta que estén en precio y que cuente con toda la documentación en regla, es decir, que sean vendibles. Ahora, ¿qué hacemos cuando ya tenemos este inventario sano? Ahora, ¿qué hago con él? Ya tengo 10, 15, 20 propiedades. Estos propietarios me dieron su confianza para promover y comercializar sus inmuebles. Ahora, ¿qué hago? ¿A quién se lo ofrezco? ¿Se lo voy a ofrecer a nuestras familias? ¿Se lo ofrezco a mis amigos? ¿Realmente ese es el mercado? O sea, si dependo realmente de los conocidos que tenga, ¿cuántas casas le puedo vender a mis hermanos, a mis amigos más cercanos en la vida? Pues no muchas. Entonces, no podemos depender de esta lista cálida para estarles vendiendo casas toda la vida, porque no va a suceder. Entonces, ¿cómo podemos llegar y tener ese alcance para promover todo ese inventario en portales inmobiliarios? Así es, y es muy importante también tener una excelente presentación e impecable del inventario, ¿no? Tener una difusión masiva, como bien decías, Gabo, en todos los portales inmobiliarios, sean gratuitos o de pago, ¿no? Tener una promoción estratégica y de igual forma utilizar inteligentemente tu base de datos. Lo que sucede muchas veces es que estos portales inmobiliarios que son muy efectivos, si lo sabemos usar, si sabemos usar la segmentación correcta, van a ser bastante eficientes. Pero si no, realmente los paquetes que nos ofrecen son bastante caros cuando somos asesores inmobiliarios independientes. Tenemos que invertir una gran cantidad y no basta con invertir en un solo portal inmobiliario. Tienes que estar presente en por lo menos 7, 10 o 15 para poder tener ese alcance tan potente y poder llegar al posible comprador, porque muy probablemente del inventario que tengamos, pues el comprador no va a estar en Tuxtla. Si hay un propietario que quiera vender su casa en el centro de Tuxtla Gutiérrez, por decir algo, pues tenemos que tener un alcance bastante fuerte y seguramente ese comprador no se encuentra viviendo aquí en Chiapas la mayoría de las veces. No los conocemos, pero ¿cómo podemos llegar a ese comprador? A través de portales inmobiliarios, ya que el 80% de las ventas actualmente pues se dan a través de internet. Ya no es como antes. ¿Cómo lo hacíamos antes? Íbamos en familia los domingos buscando lonas y haciendo llamadas y cometiendo errores, sobre todo. Ok, el secreto número 3 es de autoempleado dueño de un negocio para alcanzar la libertad financiera. Es decir, nosotros somos dueños de nuestro negocio. Nunca serás rico alquilando tu tiempo, dedicando su tiempo a desarrollos activos reciclables. Es decir, siempre estar en constante conocimiento. Cuando tú creas que lo sabes todo, ese es el primer error. De ahí, crear un patrimonio capitalizable, es decir, que el negocio sea vendible y generar un sistema que se puedan reciclar las operaciones, de arrendador a comprador. Crear una relación en donde el propietario constantemente esté recomendándote las propiedades, así mismo con otros familiares y amigos. ¿Realmente cuántas casas un asesor puede vender en el año? ¿24, 30, 50 si eres top? Pero, ¿qué les parece si vamos platicando? Retomamos este tema. Ahorita nos vamos a un corte que está muy interesante y seguimos platicando con José Luis y con Leo. Ventana Inmobiliaria. Todos los jueves en punto de las 5 de la tarde, aquí en Diario TV Multimedia. Acompáñanos y conoce toda la información de valor que estaremos compartiendo sobre bienes raíces. ¡Acompáñanos! Somos prensa. Somos radio.
Somos Multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Lanzando nuestra señal desde la torre digital del Diario de Chiapas. Libramiento Sur Poniente 1999. 97.7. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC, la radio del diario. Más música en tu radio. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital. Análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Ventana Inmobiliaria, todos los jueves en punto de las 5 de la tarde, aquí en Diario TV Multimedia. Acompáñanos y conoce toda la información de valor que estaremos compartiendo sobre bienes raíces. ¡Acompáñanos! Ya estamos de vuelta en Ventana Inmobiliaria desde el Diario de Chiapas. Hace unos momentos estábamos platicando sobre los retos que un asesor nuevo en la industria o alguien que es un asesor que es independiente, todos los retos que abordamos todos los días al estar solos, tenemos muchísimas actividades que hacer, tenemos que saber un poco de leyes, si no tenemos un equipo legal, tenemos que saber un poco de temas fiscales, de arquitectura, de ventas, de contratos, de fotografía, de marketing. Bueno, no todos tenemos 24 horas y debemos aprovecharlas lo mejor posible para que nuestro negocio salga adelante. Muchas veces esto se ve limitado por falta de herramientas. Pero antes de continuar a hablar de las herramientas que nos pueden facilitar el trabajo todos los días, Leo, ¿qué tenemos hoy en el portafolio inmobiliario? Claro que sí, Gabriel. Pues miren, en el portafolio inmobiliario tenemos una hermosa casa ubicada en la colonia Plan de Ayala. Esta casa está ubicada directamente en la avenida Chiapas, con una salida al Libramiento Norte, la cual lo hace perfecta para personas que vivan en el norte poniente de la ciudad. Si tú eres una familia, un padre de familia y cuentas con una familia numerosa, pues esta casa contiene una superficie de 137 metros cuadrados con una construcción de 181, el cual tiene una gran y bella iluminación, acabados muy atractivos en los baños, cuartos espaciosos, los closets bastante adornados y bonitos, espaciosos, un walk-in room en la habitación principal. Las habitaciones comparten baño completo y, bueno, lo mejor de todo es que es una zona bastante tranquila, llena de vecinos y, bueno, lo cual va a ser bastante cómoda tu estancia. Cuenta con una terraza bastante atractiva para hacer carnes asadas, convivios, pasar ratos con la familia. Cuenta con un área de lavado y un cuarto de servicio para la persona que te va a acompañar y apoyar en temas de limpieza o cuidados. Algo muy importante que decir es que esta casa cuenta con todos los créditos, es apta para poder tramitarlos y está en un precio de 2.700.000 pesos. ¿Qué opinas, Gabriel? ¿Qué opinas de esta ubicación, José Luis? La verdad, excelente ubicación. Perdón. Muy bonita la casa, la verdad. Se ve una casa excelente como para crear los recuerdos más memorables familiares durante muchos años, donde los hijos pueden salir a montar bici. Todavía son calles muy tranquilas, hasta que el otro día pasé por ahí, había niños jugando fútbol y hace muchísimo tiempo que no veía algo así, me sorprendió. Entonces es una zona increíble, muy familiar, zona de con acceso a vías principales. Pero bueno, ¿qué les parece si retomamos el tema? Si te interesa este inmueble que acabas de ver, ahí están los números de pantalla de Leonardo. Él te puede mostrar el inmueble, o ahí está mi celular también. Podemos mostrarte este inmueble y otras opciones también de lo que estés buscando. Podemos ayudarte a gestionar tus créditos hipotecarios.
bancarios, Infonavit y Foviste. Bueno, entonces, regresamos. ¿Qué necesitas como para ser un asesor exitoso? Primero necesitas un proyecto de vida bien definido y documentado. Y sobre todo, capacitación constante. Un asesor, como un médico, nunca dejamos de capacitarnos. Siempre hay actualizaciones, siempre tenemos que estar a la vanguardia de toda la información para ayudar a nuestros clientes que tomen las mejores decisiones en cuanto a bienes raíces. Necesitamos contar un inventario sano, que significa que esté en buen precio, un precio competitivo. Si está sobrevaluado y el precio sale muy alto para que podamos negociar cantidades de decenas de miles de pesos, pues no se va a vender. Necesitamos revisar la documentación legal. Para eso necesitamos un departamento legal, un abogado con experiencia en bienes raíces. Si tú no necesitas ser un gran abogado para ser asesor, pero sí tienes que rodearte de un equipo legal bastante sólido y fuerte. Necesitas un plan de comunicación y herramientas de trabajo. Vámonos con esas herramientas de trabajo. Todo arranca en Ya de México, que es la primera inmobiliaria digital en el país, que te ofrece la guía de un mentor que nosotros llamamos padrino. Este padrino te va a dar el acompañamiento. Es un asesor que ya lleva muchas operaciones, varias operaciones en el mercado cerradas, ya sea de compraventa o de arrendamiento. ¿Y cuál es el proceso? Primero, tu mentor va a hacer las actividades, sus actividades diarias, y tú lo vas a ver, lo vas a acompañar. Después, él mismo lo va a hacer y le vas a ayudar, y después tú lo vas a hacer y tu mentor te va a ayudar. Y después tú lo vas a hacer y tu mentor ya solo te va a ver, hasta que eventualmente te conviertas en un asesor autónomo. José Luis, ¿qué tan indispensable puede llegar a ser un padrino, un mentor al inicio de tu carrera inmobiliaria? Fíjate que al principio, como lo comentas, es una carrera bastante extensa, muchas cosas que aprender, temas legales, leyes, frases que obviamente no entiendes al principio de cuando te dedicas a esto. Y al tener una persona que te acompañe, que te guíe, que te dé este proceso de acompañamiento inicial, es súper importante, ¿no? Te da esas herramientas y esa seguridad que tú vas tomando para que puedas proseguir con tu camino más adelante. Y luego replicar esto, pues probablemente cuando tú seas ese padrino, ¿no? Excelente. Y es muy importante, igual que recalcar, José Luis, y quiero que me lo digas, es la Universidad Neximo, ¿no? Cómo esta etapa o esta escuela, en este caso en mi experiencia, te abre los ojos, te abre el panorama y pues te hace ver de una manera diferente qué tan importante es tener ese conocimiento, la cual consta de tres etapas: captación de propiedades, la promoción, negociación y cierre. Así es, fíjate que la universidad, como bien lo mencionas, ¿no?, es algo como un destape hacia realmente lo que tienes que hacer como asesor inmobiliario, ¿no? Tanto en la parte de la documentación, como comentaba Gabriel en un principio, justamente nos da ese conocimiento desde la base para ir paso a paso para llegar a vender un inmueble, ¿no? No solamente es con nuestro círculo cercano, sino tenemos que ir ver más allá. Y de igual forma, comentar que también tenemos captaciones en vivo. Todos los días, 4 cursos diarios por medio de un Zoom, las cuales nos ayudan a presenciar desde tipos de Infonavit, todo el tema de créditos, negociaciones y cierres, roleplays diarios, prácticas de llamadas, lo cual hace que, pues bueno, tu experiencia y madurez en este ámbito sea de suma importancia. La capacitación tiene que ser constante y tu crecimiento no es negociable, sobre todo cuando estás iniciando en el mundo de los bienes raíces. Tienes que capacitarte y certificarte de acuerdo con las nuevas normas, como lo es la nueva norma NOM 247. Existe la certificación S11.0.02, avalado por Conocer y la SEP. Normalmente este certificado para un asesor que es independiente tiene un costo de aproximadamente 3.500, 4.000 pesos con centros valuadores. Tú, José Luis, tuviste la oportunidad de certificarte, ¿es correcto? Sí, es correcto. De hecho, fue mucho antes de entrar a IADE. Y obviamente me encuentro con la sorpresa de que IADE México te paga esa certificación después de 6 meses de pertenecer con ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que es una oportunidad, muy buena oportunidad. Y muchas bueno, gracias. Vamos a iniciar ahora con esas herramientas las cuales nos brinda Neximo. En este caso empezamos con esas actividades que van a hacer que los propietarios busquen comercializar con nosotros. ¿Y qué es lo que brinda IAD México? Es un kit de publicación para redes sociales 365 días del año. Una guía de compra de propiedades, guía de venta y lo más importante, unas plantillas de email, los cuales vas a estar conectadas 365 días con tus contactos. Es decir, que tú ya no vas a ser diseñador
de medio tiempo, sino que tú vas a tener tus plantillas, sustituyes ciertos elementos en tu cuenta de Canva.com, cambias la foto de tu inmueble por la que trae la plantilla, tu número de teléfono y tu foto. Y esto simplemente lo descargas y lo posteas a tus redes sociales, lo compartes por WhatsApp a tus contactos. Eso está súper interesante, nos ahorra muchísima carga de trabajo como asesores inmobiliarios. También tenemos el reporte de estimación de valor en línea. ¿Cómo funciona esto, Leo? Pues bien, esto es muy interesante, ya que es algo que nos podemos sustentar, obviamente, y avalados de un perito evaluador certificado. Pero este reporte lo que nos ayuda es que a través de la Big Data, que a través de inteligencia artificial, basado en más de 4 millones de registros, nos da una estimación de valor sobre cuánto vale tu propiedad. Eso es muy importante para cerciorarnos de que la propiedad está en un buen precio y sea vendible al mercado. También tenemos, ya te ofrece lonas en venta y renta sin costo. ¿Cuántas veces hemos gastado en lonas como asesores independientes una tras otra? Y esas lonas a veces pensamos, no, pues la quito de ese inmueble y la vuelvo a poner en otro. Pero la verdad es que con el sol, la lluvia y de repente algún travieso por ahí que se las lleva para pasar la noche en las banquetas, pues se van deteriorando y realmente no podemos reciclar, desafortunadamente. Pero las lonas siguen siendo muy útiles al momento de vender un inmueble. Y en Yade no tiene ningún costo. Uno de los beneficios que tú tienes como asesor inmobiliario Yade es que no gastas en lonas ni de renta ni de venta. Y no solo eso, que estas lonas tienen algo muy especial. Que estos números que vienen en las lonas vienen de un call center que tenemos en Mérida. Yade México tiene Mérida directamente. Que los clientes, al pasar por un inmueble que es de su interés, llama ese número y nosotros como asesores nos quitamos esa carga de estar contestando tantas llamadas de lona que muchas veces y en su mayoría de ocasiones son personas curiosas o simplemente vecinos que quieren saber cuánto vale su propiedad también aproximadamente, porque puede ser bastante, bastante similar. Este call center es 24 horas, funciona los 365 días del año y nos filtra a los clientes con una serie de preguntas que cuando realmente tenemos un cliente interesado o con un crédito hipotecario por vencer o algo que pueda ser urgente como un arrendamiento, el call center te contacta a ti, asesor, para que hagas una cita con este cliente y puedas ofrecerle más opciones. Y te pregunto igual, José Luis, ¿qué opinas del gran plan de comunicación que tiene IAD México? Es decir, estamos hasta en 15 portales para maximizar la visibilidad de todos nuestros contactos. ¿Qué opinas al entrar ahí? Fíjate que justamente eso es lo que los valores agregados que también me gustaron mucho. Tuve la oportunidad con un cliente, mi primer captación que tuve en IADE, tuve la oportunidad de subir su portal. Fue aprobado por IADE México junto con toda la documentación. Es una propiedad que está bien legalmente. Y cuando hablé de los portales inmobiliarios, justamente también mi cliente se dio a la tarea de buscar si efectivamente estaba en 15, estaba en los 15 portales y efectivamente sí aparece en los 15 portales y esa es una garantía también que tienen los clientes y que ven que la promesa que le hacemos pues se cumple, ¿no? Junto con Yade. Ahí nos dice Paco Ramírez un comentario en redes sociales. Si no soy inmobiliario, ¿puedo ser referido? Es correcto. Si no eres un asesor inmobiliario, puedes entrar al programa de referidos. Comunícate al número que va a aparecer ahorita en pantalla, ya sea de Leonardo o míos, y podemos darte los pasos para que tú también seas beneficiado. ¿Qué te va a beneficiar que tú por referirnos o recomendarnos? Al momento de concretar la operación, tú te vas a llevar un pequeño porcentaje de la comisión al final de la operación. Tenemos una aplicación de referidos, es una app que puedes descargar, pero te podemos dar más detalles al respecto en cuanto te comuniques con nosotros. Por cierto, tenemos una llamada en vivo de un cliente interesado. Bueno, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. ¿Con qué tenemos el gusto? Con Emiliano, mucho gusto. Hola, Emiliano. Estoy viendo el programa desde hace rato y pues me interesa mucho todo lo que están hablando, me interesa mucho lo que están comentando sobre el mundo inmobiliario y me preguntaba cómo me puedo iniciar, cómo puedo involucrarme como asesor inmobiliario, porque fíjense que he estado intentando promover propiedades en venta, pero por redes sociales y pues no he tenido ningún resultado. Únicamente publicas en red. Y que, primero tú necesitas una estructura en tu negocio. Necesitas tener formatos
y necesitas apegarte a las normas y los procedimientos que nos marca la ley, ¿no? Que nos requieren. Y tú tienes que hacerte de un equipo, porque tú no puedes ser todo, no puedes ser, no puedes mostrar casas, no puedes captar inventario, no puedes hacer contratos, diseños de marketing, publicar en redes, segmentar en redes sociales. Son tantas actividades que tenemos que cubrir que tú te tienes que convertir en el gerente de tu negocio, rodearte de personas que sí sean expertas en cada una de esas áreas y poder coordinar operaciones inmobiliarias bajo tu supervisión. Si lo que tú estás haciendo es solo una pequeña parte de las actividades que hace un asesor inmobiliario. Hay tanta oferta actualmente en el mercado que tenemos que utilizar portales inmobiliarios. Pero mira, comunícate, gracias por llamar, comunícate a los números que están en pantalla y podemos darte más detalles de las herramientas con las que te puedes apalancar y cuánto tienes que invertir. Muchas gracias. Normalmente pensamos que abrir una... Muchas gracias por la llamada. Normalmente pensamos que abrir una inmobiliaria y realmente sí lo es. Cuando tú eres asesor inmobiliario, el monto de dinero que tú tienes que invertir para llevar todos los gastos operativos de una inmobiliaria son muchísimos. Entonces, aquí te vamos a dar una opción. Comunícate a los números de pantalla para que tú puedas iniciar tu propio negocio inmobiliario con una cantidad muy, muy pequeña mensual. De igual forma, te agradecemos mucho, José Luis, por acompañarnos el día de hoy, dar tu gran experiencia como a todos los asesores que pueden igual sumarse y venir a dar una pequeña... cápsula informativa para todos aquellos que quieren formar parte de este ámbito. Sí, pues muchas gracias. Gracias, José Luis. Nos vemos hasta la próxima, el próximo jueves a las 5 de la tarde. Aquí los esperamos.